Hola, muy buenas tardes amigos de DGES TV y DGES Media. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos en el programa de nuestros alumnos con el turno vespertino. Pero bueno, antes de poder comenzar con el tema, hoy me encuentro con la escuela secundaria Trinca número 93. Bueno, tengo a unos chicos que vienen muy entusiasmados. Bueno, algunos, otros vienen con un poco de nerviosismo por su primera vez aquí en el programa de nuestros alumnos. Pero bueno, antes de poder comenzar y desarrollar el tema del día de hoy, vamos a presentar a los chicos que nos acompañan y empezamos por aquel lado. Le pasamos el micrófono, por favor. Buenas tardes, yo soy Jimena. Buenas tardes, yo soy Jessica. Buenas tardes, yo soy Emiliano. Buenas tardes, yo soy Jennifer. Buenas tardes, yo soy Javier. Buenas tardes, yo soy Gabriela. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Luis. Bueno, chicos, ¿de qué nos vienen a hablar el día de hoy? A ver, ¿quién nos dice? Yo. A ver, bueno, okay. Pues para empezar les vamos a hablar sobre las nuevas opciones que tienen las carreras universitarias hoy en día. Ok. Y a continuación mi compañera Jennifer va a abrirnos paso a este tema. Ok, ¿empezamos, Jennifer? Varias universidades han implementado carreras nuevas que no han sido como las carreras ¿Las nuevas carreras? Ajá, las nuevas carreras que conocemos cotidianamente o que nuestros padres nos dicen. Ahora hay diferentes opciones que podemos estudiar, tanto como hay nuevas, diferentes necesidades para la sociedad, y nuestra compañera Jimena nos va a hablar más sobre el tema. Bueno, yo me interesé en el tema de las carreras universitarias porque, bueno, a mí me gustaría que las futuras generaciones, pues se interesen en el tema y quieran seguir estudiando porque es para la superación de nuestro país y es para nuestro bien. Okay. A ver, de estas nuevas carreras, ¿cuáles son las nuevas que han surgido ahora? ¿Cuáles son las nuevas carreras que han salido? Bueno, una de las nuevas carreras que han surgido es la de diseño de moda indumentaria. Esta consiste en formar o buscar nuevos profesionalistas y conocerla, bueno, que resuelvan las necesidades de la moda y de la moda. Okay. ¿Qué otra carrera conocen o investigaron? Pues con el paso del tiempo, muchas necesidades han tenido que ser satisfechas. No solo necesidades, también pueden ser como gustos. Hay una carrera que se está implementando que es cinematografía. La cinematografía es algo más profesional medio de comunicación para transmitir ideas o expresiones que pues el autor quiere expresar, ¿no? Quiere expresar. También se está llevando a cabo una nueva carrera que es ¿Cuál? ¿Por acá? Físico médico. Okay. Esta carrera tiene como propósito mejorar la calidad de vida de las personas. Con la ayuda de ramas como la biología y la física. Y pues hay muchas carreras, y como anteriormente lo dije, esas carreras se implementan para satisfacer necesidades que con el paso del tiempo tienen que ser satisfacidas. O sea. Ok, que nosotros mismos posteriormente, como vamos creciendo, y obviamente también las necesidades que vamos requiriendo día con día,
aumenta, entonces surgen estas nuevas carreras, ¿no? ¿Qué otras carreras investigaron? ¿O qué otras carreras conocen que han surgido últimamente? Bueno, otra carrera que han incrementado es el desarrollo de ingeniería en desarrollo en sistemas, que consiste en todo lo que tiene que ver con comunicación, ya sea computadoras, teléfonos, y este medio se puede aplicar o desarrollar en la sociedad, en diferentes compañías, que pueden ser las que crean computadoras o en alguna telefonía. Okay. ¿Qué otra carrera? Bueno, otro instituto ha integrado a su sistema la integración de sistemas automotriz y mecánicos. Estas carreras sirven para hacer que la tecnología va desarrollando y poder trabajar, un ejemplo sería trabajar en laboratorios químicos y hacer que esos aparatos que detectan enfermedades sigan progresando y puedan dar mejores resultados. También para que la sociedad tenga mejores cosas. La mecánica incluye en lo que es la sociedad, por ejemplo, los automóviles. Eso hace que vaya avanzando el proceso de la sociedad. Okay. Actualmente, ¿cuáles son las carreras que conocen? Las que habitualmente existen en las universidades. ¿Cuáles son las que conocen? ¿Por allá? Bueno, yo conozco varias, pero una es la de criminología y psicología. La de criminología básicamente es seguir delitos, bueno, los rastros de delitos, y la de psicología, pues ayudar a las personas. Okay. ¿Qué otras carreras conocen? Pues yo conozco la de ingeniería en derechos. Esta se basa en defender los derechos humanos y, por ejemplo, las personas, bueno, hacer justicia por las personas que están en la cárcel injustamente y por aquellas que cometen un delito, hacerlas pagar. Okay. ¿Qué otra? También podría ser ingeniería en sistemas. Esta fue una de las que me interesó mucho, ya que los que son especialistas en esta carrera, pues tienden a ayudar a las personas en algún problema que tengan, por ejemplo, en una computadora, en un automóvil, cosas así que sean de trabajo. Ok. Y pues esta es la que más me interesó a mí. Por acá. Y una de las carreras más principalmente es la medicina. Bueno, normalmente hay varios tipos de carreras si quieres meterte en la medicina. La medicina va a consistir en que lleva una carrera muy larga, por habitualmente son de 6 a 7 años. Va dependiendo de cuál quieres, si seas médico general te tomas como unos 4 a 5 años. En que consiste en que trabajar en farmacias en particulares, ya vas dependiendo de que una persona enferma va y te pide un apoyo, pues de eso se trata el médico general. Y bueno, también hay varias carreras, sería médico cirujano, en estas consisten ya sea en operaciones, personas que tienen un problema o que habitualmente se atragantaron con algo o tienen una enfermedad. Bueno, también otra que conozco es la odontología. En esta, ya todos sabemos la odontología, que muchos no quieren ir al dentista, va dependiendo de los problemas de los dientes, ya sea de las caries, si tienes gingivitis. Bueno, muchos le tienen miedo al dentista ya por sus máquinas que ocupan. Bueno, en esta carrera habitualmente no muchos quieren esta carrera, se van dependiendo más en otras, porque ya es, bueno, algo difícil esta carrera. Bueno, yo digo que más que nada de todas estas carreras, en particular los que los que llegan al momento de elegir lo que quieren estudiar, pues yo digo que es un gran paso en su vida, porque de eso van a subsistir, de eso van a vivir. Yo digo que tienen que ver cuál les conviene más y cuál es la que tiene las cualidades que más les gustan a ellos. Okay. También depende, para elegir una carrera o alguna especialidad,
de lo que a ti te gusta hacer y no de lo que las demás personas te digan o quisieran que tú fueras. Tú puedes tener tus propias cualidades y no necesarias a las de tu papá o a las de algún familiar. Puede ser muy diferente. Ok, ¿ustedes qué, por ejemplo, qué les gustaría estudiar? Por ejemplo, ¿a ti qué te gustaría estudiar? A mí me gustaría estudiar medicina. Medicina, ok. ¿Por acá? A mí me gustaría estudiar gastronomía. A mí me gustaría estudiar derecho. ¿Por qué derecho? Pues la verdad, mi papá es policía y okay. Él siempre le ha llamado la atención ser abogado. Y como ha tenido participaciones por medio de su trabajo en esos temas, pues hay veces que a él lo llegan llegan a la casa y lo visitan y le piden que los apoye por medio del conocimiento que él ya adquirió, ¿no? Adquirió de esas personas que son abogados o de sus amistades, pues hay veces que los ayuda a salir de un problema. Y ese ambiente donde tú ayudas a una persona o la apoyas con el problema que tiene, pues me llamó mucho la atención. Y es por esa razón que quiero ser abogado. Ok, por este lado. A mí me gustaría ser médica, pero especializada en reproducción en genética. ¿Y por qué te gusta esta carrera? A mí me gusta mucho ayudar a las personas o a las mujeres que no pueden tener hijos. Y para ello, con esta carrera... las podría ayudar a hacer su sueño de ser mamás o poder tener a alguien que sea parte de ella. Ok, por acá. A mí me interesa la carrera que es de médico, pero médico forense. Okay. Esta carrera me interesa porque a mí me gustaría determinar de qué murieron los pacientes. Okay. Eso es lo que más me interesaría. Por allá. A mí me gustaría estudiar la de ingeniería en derecho y también la de maestría. La de maestría porque para poder ayudar a los jóvenes a desarrollar sus conocimientos. La de ingeniería en derechos, pues igual para ayudar a las personas los que están injustamente en la cárcel para ayudarlos a salir. Adelante, okay. Bueno, a mí me gustaría ser médico, pero me gustaría especializarme en medicina, porque a mí desde antes me gusta mucho estar con los niños y saber, o sea, ayudarlos, satisfacer su necesidad de que ellos se curen o así. Okay. Y ustedes ya más o menos saben lo que quieren estudiar. Pero ustedes, por ejemplo, les han dicho a sus papás, oye, ¿tienes que estudiar esto o es porque realmente a ustedes les gusta esta carrera? A ver, por allá, micrófono. La mayoría de veces es porque los padres obligan a estudiar a los hijos algo que no quieren. Y en este caso, pues mis compañeras y yo, pues es porque a nosotros nos gusta y eso es lo que queremos ser. Okay. Pues yo digo que más que nada hay algunos estudiantes que no están conformes con sus estudios porque sus papás los obligan a hacer lo que ellos son y ellos no tienen la disposición de elegir la carrera que les gusta o que les interesa. ¿Y creen que se desarrollen de la misma forma si ellos escogieran su carrera? O sea, por ejemplo, si dijeran, no, pues yo quiero que tu papá dijera, yo quiero que estudies que seas abogado y tú quieres estudiar otra carrera. ¿Crees que se desenvuelva de la misma forma si escogiera él su carrera? No. ¿Por qué? Pues obviamente si alguien se siente atraído por otra carrera y su papá lo está obligando a elegir la misma que él, él no va a poner empeño en su trabajo. Ok. Y no tendría satisfacción. Ok. ¿Qué más investigaron sobre este tema que nos vienen a presentar el día de hoy? ¿Qué son las únicas carreras que existen? Por ejemplo, no, ¿depende a la ciudad en la que vives? ¿O de qué depende? Depende de la ciudad en la que vives y, bueno, las universidades, porque han implementado dos nuevas, bueno, ha aprobado dos nuevas carreras la UNAM. Okay, ¿cuáles son? ¿Sabes cuáles son? Son Geohistoria, uh-huh,
y geociencias. Geociencias. ¿No sabes en qué, más o menos de qué son estas carreras? O sea, ¿cuál es su especificación? Pues investigué ligeramente en esas. La geohistoria se especializa principalmente, bueno, como lo dicen las dos palabras, los dos complementos de historia y geografía, pero podría ser la estructura de en qué año hicieron ciertos, ¿cómo se puede decir? Ciertos podría ser centros históricos, o sea, una estructura histórica muy famosa, pueden investigar por qué la hicieron ahí. Ok. ¿Qué otra? ¿O qué más nos pueden presentar sobre el tema de hoy? Pues más que nada presentar cuáles son las nuevas carreras universitarias, es aconsejar a los compañeros que, por decir, estén estudiando en el nivel medio superior, que busquen información de cuáles son estas nuevas carreras universitarias, ya que muchas ya están muy saturadas, como se lo dice, saturadas, porque llaman mucho la atención de algunos jóvenes, pero también es ver cuáles son las más atractivas para los gustos de ellos. Por decir, si a ti te gustan las matemáticas, pues puede ser arquitecto o físico matemático. También tiene que ver cómo están pagando esos servicios y pues cómo lo vas a llevar a cabo en tu proyecto de vida. Okay. Por acá, ¿nos ibas a comentar algo? Sí, bueno, otra carrera que han implementado es Desarrollo Territorial y Antropología. Esta carrera consiste en investigar el territorio y algunos elementos antropológicos que hay en esa zona. Ya pueden ser socioculturales, sociales, o también pueden ser idiomas, o todo lo que puede conformar a una sociedad. Ok. Ya casi, bueno, estamos por terminar el programa, pero antes de poder cerrar el tema, ustedes como conclusión y como mensaje, ¿qué le darían a sus compañeros de otras escuelas secundarias técnicas? Pues yo les diría que a la hora de que vayan a elegir las opciones que quieren o las carreras, pues que quieren cuando pasen a la universidad, que investiguen más a fondo qué es lo que te ofrece esta carrera. Okay. ¿Qué es a lo que te va a contribuir con la sociedad? ¿Quién más? Y que de igual modo que estén seguros de la carrera que quieren y por qué la quieren y así. Okay. Bueno, pues como lo dijo mi compañera, que estén seguros porque estas nos brindan un gran apoyo para nuestro futuro. También que no te dejes llevar por los comentarios que te digan tus padres o amigos, y no dejes que lo que tú quieras estudiar o quieras hacer cuando seas mayor te impida realizarlo y que nunca te rindas. Ok, ¿por este lado? Bueno, también sería que elijas lo que elijas, lo cumplas para que sea un buen desarrollo en tu vida y tengas un buen futuro. Ok, ¿por acá? ¿A quién? Pues una de mis conclusiones serían que por medio de esta carrera que vas a desempeñar en tu futuro, pues es como vas a subsistir, así como decía mi compañero. Entonces, si es de lo que vas a trabajar, pues que busquen algo que realmente les atrae o es de su gusto. También que no se dejen llevar por los comentarios de otras personas, ya sean sus papás. Pues estaría bien que hagan acuerdos donde respeten mutuamente qué es lo que quieren estudiar o cuáles son sus opiniones acerca de este proyecto. Bueno, yo les daría un mensaje de que anteriormente los padres les decían a los niños qué es lo que iban a hacer, qué es lo que iban a estudiar realmente. Bueno, en la actualidad ya existen los derechos de los niños, pues, que ya nosotros somos libres de decidir lo que queremos y lo que pensamos. Ya hay varios padres que le han dicho a sus hijos, tú vas a ser abogado, doctor, pero el niño realmente no quiere,
ya que le atraen otras carreras, no es lo mismo. Entonces yo les diría que hablen con sus padres también, si quieren normalmente una carrera que ustedes no están, una carrera que ustedes quieren pero sus padres no los dejan, entonces ustedes deben hablar con sus padres y deben de elegir realmente a fondo e investigar qué carrera quieren. Ok, bueno, pues ahí estuvo el tema presentado el día de hoy por los chicos de la Escuela Singular Trinca, ¿número? 93. Bueno, pero antes de poder despedirnos, ¿quieren mandar algún saludo, no sé, algún familiar, amigo, compañero de la escuela, hermano, a quien ustedes quieran? Pues yo particularmente mando un saludo a todos los que integran mi escuela. Ok, por allá, a ver, ¿por qué lado empezamos? Yo le quiero mandar un saludo a nuestro director de la secundaria, en la que estudiamos, que es Martín Jiménez Bonilla. Ah, bueno, yo un saludo para, pues, a todos los que nos están viendo. Ok, por acá. También un saludo para todos los profesores que integran la comunidad escolar. Ok. Yo les mandaría un mensaje a toda la comunidad escolar que nos está viendo. Ok. Pues yo les mando... un saludo a, pues, a todos los televidentes que nos están viendo y que nos apoyan a seguir implementando estas nuevas ideas como son los proyectos de vida y las carreras universitarias. Ok. Bueno, ¿tienen algo más que decir? Sí. A ver, por allá. Bueno, lo del Comipems. Ah, ok. A ver, bueno, a ver. Tenemos unos cuantos minutos más. A ver. Adelante. Bueno, lo que yo investigué del Comipems o lo que me han dado a entender es que tú tienes que decidir con tus padres o con tu tutor la escuela que más te convenga, ya sea para ingreso medio superior o más allá. Ok. Bueno, pues este fue el programa de nuestros alumnos con la Escuela Secundaria Trinca número 93. Por nuestra parte es todo, pero también mandar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado, que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en el Distrito Federal. Qué bueno que él nos da todas las facilidades para poder realizar este y todos los programas que ha realizado tanto en radio como en televisión. Y bueno, por nuestra parte es todo, que tengan una excelente tarde y hasta la próxima.